Hello. Good evening. How are you? Hello. How are Hello, good you? night. I'm fine, thank Nice. Nice, excellent. Hello, Reinaldo. How are you? Good evening. Sí, verdad. Good evening. Ajá. Acuérdense, good night ya es cuando ya estamos como a punto de irnos a acostar. ¿Ok? Good Así, evening. cuando saludamos, decimos good evening. ¿Ok? Nice guys, sorry about yesterday. Esperemos que no este viernes, pero probablemente el otro viernes, ¿verdad? Reprogramamos la clase. Así estuve un poquito mal sentimentalmente, pero ya me siento mejor. I feel better now, okay? So I'm sorry about the class, about missing the class, okay? Sorry. Nice to see you guys, qué bueno verlos. Vaya, vamos a continuar entonces con ¿dónde nos habíamos quedado? No se le escucha bien la interferencia. ¿Me escuchan los demás o es problema de mi internet, chicos? Ay, ¿o todos me escuchan así cortado? Si me Yo escucha la bien, escucho bien, no sé los demás. ah, pues si no me escucha bien es porque su internet está malo, Reinaldo, ¿verdad? Sí, el internet de él es el que está malo, ¿ok? Así que no hay problema si quiere apagar la cámara para que escuche mejor, no hay problema, Reinaldo, ¿ok? Numbers and H's, ok, estuvimos viendo entonces. ¿Cómo pronunciar los números, verdad? ¿Sí? Decíamos que los Sí. teens, que son los de 20 para abajo, se pronuncian en la segunda sílaba. Y los que son de 30, 30, 40, 50, 60, lo llevan entonces en la primera sílaba, ¿verdad? 40, 50, 60. Ok, ¿cómo decíamos las edad, el, cómo decíamos los años? ¿Se acuerdan? Sí, ejemplo. 2023. 2023, ajá, 2023. Puedo decir 2023 también, ¿ok? O lo puedo decir, por ejemplo, ya I can say, for example, 19, 20, 1920, ¿sí? Lo puedo decir de dos cifras, ¿ya? ¿Alguna otra duda, guys, con lo que hemos estado viendo? No, right? So, vamos a hacer preguntas con el verbo to be, ¿ok? In that case, we will watch this video. Vamos a ver el video. Oh. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following: who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be
plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Yeah. Si ustedes practican, pues entre más practican, se siente más fácil, ¿verdad? Así que voy con la presentación. Voy a ver acá, creo. Tenemos entonces cómo hacer preguntas, ¿verdad? Ya saben que de forma, cuando hablo de verbo to be, pues son tres formas. Am, is, are, ¿ok? La estructura, si se fijan aquí, le pongo la S, pero esa es como la estructura para los otros verbos, ¿ok? No el verbo to be. El verbo to be ya saben, am, is o are, cualquiera de ellas, ¿ok? And remember, we talk about the verb to be, to describe people, to describe your location, your nationality, all right, the appearance, como su también su apariencia, to talk about your age, para la edad, ¿ok? ¿Qué, en qué otra cosa decíamos que ocupábamos el verbo to be? Location. Location, yeah. Vaya, entonces, si se fijan, es simplemente sujeto, verbo. I am short. Yo soy enana. Okay, I am short, I am small, I am intelligent, I'm smart, I am attractive, I am pretty, I am handsome para los chicos, etc. Okay, sujeto, verbo, complemento. ¿Qué pasaba cuando hacíamos las preguntas? Se invertía, el verbo iba primero, después el sujeto y luego el complemento. Super good, Glenda, very nice. Ok, por eso es que tenemos estas flechitas aquí, ¿verdad? Si es pregunta, lo que hago es primero el verbo. Am I, are you, is he, are they, etc. Pero como estábamos viendo que íbamos a hacer preguntas, ok, le ponemos la WH word. ¿Cuáles son las que acabamos de ver? When, ¿cuándo? When, uh-huh. Where, who, ¿dónde? What, who, what, where, who, uh-huh. We, why, why. What. Why. Uh-huh. Acá las tenemos, ¿verdad? What. Acá están. Ok, voy a poner aquí arribita. Aquí las tenemos. Y entonces tenemos el WH word, después el verbo, después el sujeto. No habíamos visto este tema ya, chicos, con ustedes. Sí. ¿Verdad que sí? Vaya, por eso tengo aquí varios ejemplos. What is your phone number? Is her first language Japanese? What are your pens? What are the balls? Etcétera, ¿ok? Así que ahorita quiero que ustedes me hagan un par de preguntitas. Si no quieren que les deje tarea, necesito que me hagan preguntas, ¿ok? Questions, ask me.
¿Cómo decía? ¿Dónde estoy? Me perdí. Es lo peor, chicos. Me fui en un bus de la 29 para de las colonias más peligrosas ahí. Y yo digo, antes que salí viva de ahí. Y una señora me dice, ay, aquí se vino mal. Y yo así como, ¿y dónde estoy? Where am I? Where am I? ¿Sí? Ahí ocupamos, miren, el verbo to be, uno solo, ¿verdad? Se pregunta a mí mismo, ¿ok? ¿Sí? Nice. So tell me your example, Carla. Solo Carla me ha levantado la mano, chicos. El último sí le voy a dejar tarea, el último que levante la mano. Carla. Remember, you have the mute ahorita, no le escucho. I don't hear you. Ahora, Now, yes, I can. quiero hacer una pregunta a usted, pero no sé si la he formulado bien. Me. Dice, what is the name your daughter? Oh, okay. Where is your daughter's name? Where, what, Sí. perdón, sería what, ¿verdad? What is o what's contractado. What's your daughter's name? Ok, vamos a ponerlo aquí, este ejemplo. Sería entonces así, miren. What o what's contractado, right? What's your daughter's, el nombre de tu hija, ok, muy bien. What is your daughter's name? Ahí yo digo, her name is Abril, con V, como la cantante. Okay, qué bonito. Thank you. Sin querer le puse Abril Michelle y su apellido es como francés y Michelle también es un apellido francés, así que ella pareciera francesita. Qué bonito. Solo que sacó igualita, dicen. Igualito tu clown, me dice. Qué bueno, los míos parece que no son míos. Ay, no, eso sí es triste, mire. That's sad. A mí me dicen como que la negaste, me dice. Creen que soy la mamá, creen que soy la niñera. Ay, qué crueles. Miren, she's my daughter. Sí, bien bonita. Her name Y is sí. Abril. Thank you. Thank you. I appreciate it. All right. Good example, Carla. Applause. Okay, vamos con Reinaldo. No me fijé quiénes me levantaron la mano al mismo el orden, así que solo los que tengo la mano levantada les voy a preguntar ahorita, ¿ok? Reinaldo, please. Estoy formulando por mi ahorita. Okay, no problem. Glenda, are you ready? Are you ready? Yes. Tell me. Questions. Three. Okay, you have three questions. Qué bueno. Okay, tell me. What music do you like? Okay. Where do you go to relax? And how often do you watch TV? ¿Cuál fue el primero? Can you repeat the first example? It's okay, no problem. And what music do you like? Okay. The example is really good, pero ahorita no estamos viendo este presente, sino que vemos el verbo to be, ¿verdad? Con el verbo to be, acordémonos, podemos hablar de location, podemos hablar de age, edades, okay? We can talk about the description of a person, describir a alguna persona, de dónde es, por ejemplo, where is she from, de dónde es ella, okay? Sí, descripción, ubicación, nacionalidad o de dónde viene, de dónde es originariamente, su profesión, por ejemplo, I am a teacher, I am a international relationist, I am, o my friend is a doctor, ok, ahí tendríamos que ponerle la WH word. Los ejemplos están súper bien, pero practiquemos más el verbo to be. Sara, are you ready? Le voy a dar que piense otra. Aún sigo formulándola. Todavía, okay. Ana, are you ready?
What is your favorite hobby? What is your favorite hobby? Aplauso, super, yeah. What is your favorite hobby? Mm-hmm. Nice. Voy a quitar estos para poner los que ustedes me están dando. Ok. Another example. ¿Quién más? Edenilson, are you ready? Yes. What is your favorite color? What is your favorite color? Okay, ¿cuál es el que me dijo Ana? Music, ¿verdad? Favorite music? Hobby. Oh, hobby, perdón. Hobby. Ajá. What is your favorite hobby? What is your favorite music? Okay, otra que ya no sea what is, ni favorite. Where are you from? Where are you from? Exactly. Oh, ahí sería, ¿dónde vives? Ya ocupamos otra estructura. La que me estaba diciendo Glenda, por ejemplo. Ahí le digo, where do. Ahí, ahorita no hemos visto. Esa se ve ya cuando están en el módulo 2. ¿Ok? Los primeros que vemos en el módulo 1 van a ser presente nada más y presente continuo. O sea, el verbo que estamos viendo más otro verbo. ¿Ok? Yo estoy trabajando. ¿Ok? Eso es lo único que vemos en este módulo. En el segundo sí vamos a darnos gusto hablando con el do. ¿Ok? Where do you live? ¿Ok? Where are you from? Muy bien, muy buenos ejemplos. Are you ready, Reinaldo? What's your second name? Yeah, what is your second name? Yeah, good job. Glenda, any other? What is your favorite music? All right, nice. Ya, ya les dije que ya no quiero what is ni favorite, ¿ok? Sara. Te, acuérdense las sí, preguntas, aquí están todavía, ¿ok? How are you today? How are you ¿cómo today? Ah, muy bien, ahí ya estamos viendo el verbo en pasado. How was, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? How was your day? Ok. Ay, chicos, denme un momento. Necesito hacer una llamada porque aquí todos cierran. Aquí no hay donde comer ni comprar nada y no he comido. Está bien. Sí, okay. Deme. Me estoy muriendo de hambre. Piensen en lo que yo hago la llamada, ¿ok? Are you ready, guys? ¿Ya están listos? Oh my God. Ajá, vamos entonces.
Eso es lo que extraño del San Salvador, que puedo comer lo que sea a cualquier hora, ¿verdad? Está el Denny's el 24 horas, está el ¿no? El Mr. Donut 24 horas también. Ay, I'm hungry. Ok, vamos entonces, Reinaldo, ya me la dio, ¿verdad? ¿Quién me faltó? Ada, what was your question? ¿Y en dónde está viviendo ahorita? I live in Suchitoto. Sí. Ya, yeah. No, no, la pregunta. Dígame. La pregunta que yo había elaborado ya se la hicieron. Era: what is your favorite color? What is your favorite color? My favorite color is green and black. Casi que todos me gustan, pero el verde quizás me gusta más por la naturaleza. Edenilson ya me dio el ejemplo. Vamos a ver, Mónica, are you there? Anda cicleando, ¿verdad? Y ahora sí me acuerdo que los martes y jueves no puede, dijo. ¿Quién más me faltó? Entonces, Glenda. Con el verbo to be. Ya me dio tres, pero no ocupamos verbo to be. Le había repetido nuevamente: what is your favorite music? And where are you from? Ok. Where are you from? Muy bien. Vamos entonces. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Ok. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? O why? El verbo que me dijo Carla es was, ¿ok? Ese es los verbos en pasado, es was y were, el verbo to be. Entonces es, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was, ¿ok? Simplemente es was o were, ¿ok? Nice. Y were se usa para los plurales, ¿ok? No. Were se ocupa así para los plurales. Y was se ocupa para los singulares. I was, he, she, and it was. Ella estuvo, o mi día estuvo. It was, ¿ok? Sara, me dio el ejemplo usted. No, me desconecté un ratito, se me fue el inter. Ok, tell me. Are you ready? Ahora sí lo tiene. Do you have it? No, Liga, aún me está costando. Ok. Vaya, otra vez. ¿Dónde están mis llaves? Vaya, si ustedes ven esta imagen, ok, ya vimos las preposiciones con ustedes, right? We already saw the prepositions. So, where is the chair? ¿Dónde está la silla? Ok. Otro. Why? ¿Por qué? ¿Por qué estás en Suchitoto? Pregúntenme en inglés. ¿Por qué estás en Suchitoto? ¿Por qué? Why is such? Why? ¿Por qué estás in Suchitoto? Vamos a ver, a Mónica. Hello. Why are you sad? Muy bien, ¿por qué estás triste? ¿O por qué estás en Suchitoto? Solo agregámosle el lugar de sad, es Suchitoto. Why? What is living in Suchitoto? Why are you in Suchitoto? ¿Por qué estás en Suchitoto? Acordémonos, are you, porque es tú, ¿verdad? ¿Por qué están ellos felices? Why? Why are they happy? Are they happy? Good job. Ok. ¿Cuándo es la clase? When is class?
The class. Yeah. When is the class? ¿Dónde es la clase? Classroom es el salón. Solo el class, okay. ¿Verdad? Mm-hmm. Yeah. Nice. Very good. Vamos a ver cuál otra estábamos viendo. ¿Cuántos años tiene tu hija? Pregúntenme. ¿Cuántos? Acuérdense, preguntamos siempre verbo to be para hacer para la edad. Ajá. ¿Por qué está? Perdón, ¿cuántos años? Aquí tenemos el how old. Eso significa cuántos años o qué edad es tu hija. How old daughter. How old? How old? How old years? How old? Ya es cuántos años. Your daughter? Repeat, please. How old? Is, ¿verdad? Is your daughter, all right? Y ahí digo, oh, mi hija tiene 10 años. ¿Cómo lo dirían? My daughter. No sé cómo se dice tiene. My daughter has 10. Para la edad, les dije que ocupamos is. My daughter is. My daughter is 10 years old. Okay, nice. Excellent, guys. Vamos a continuar viendo el video. Vamos a continuar here. No me contestaron ustedes, fíjense, no me contestaron. Y no quería comer pupusas. Niña Silvia. ¿Alguna duda, chicos? No questions. Ok. Vamos entonces. Conversation con las WH questions. Mira. ¿Qué pregunto? Él es un nuevo estudiante, es la respuesta. Ajá. ¿Cómo qué creen que se que pregunta ahí? Sin necesidad. Muy bien. En lugar, aquí tenemos las opciones, ¿verdad? Ok.
su nombre creo que se llama Chen Ku. What's your name? Otra vez, Ana, please. What's your name? Name, ok. Name. Pero, muy bien, pero mire, sería... El sujeto de él sería el posesivo de él, dijimos que era. His, ¿verdad? His name is, ok. Entonces se pregunta, ¿cuál es su nombre, verdad? Sería entonces, what is his name, ok. What's his name? Ok, Chen Ku. ¿Qué pregunta si dice de China? ¿O es de plástico? Where is he from? Where is, primero, ¿verdad? Where is he from? ¿Ok? ¿Dónde es él? ¿Ok? Where is he from? ¿Ok? Le pregunta a Serhat. Y le dice que ella es de Turquía. ¿Qué cree que le preguntan entonces? Where are you from? Muy bien. Say, ¿de dónde sos? Where are you from? Okay. I am from Turkey, from Istanbul. Okay. La segunda. Istanbul is very old and beautiful. ¿Qué creen que pregunta? Está describiendo el lugar, ¿verdad? Istanbul is beautiful. What's Istanbul like? What is Istanbul like? Huh? What's Istanbul like? Okay. Ahora, my last name. ¿Qué pregunta ahí? Mi segundo nombre es. Pregúnteme entonces. Haga la pregunta. What's your last name? Ese es número. What is your last name? Very good. What is, ¿verdad? What is your last name? Okay, what's your last name? Acordémonos de pronunciar la M, ¿verdad? Last name, no. Name. Okay. Vamos entonces con the other one. Estoy bien, dice que le pregunta. I'm fine. Que ustedes siempre les pregunto y casi nunca me responden solo fine. Dice I am fine, ¿ok? ¿Ok? How are you? Muy bien. Ok, how are you? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Ok? Y como ella dice es bien amigable. She is very friendly. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? What's she like? Yeah, good job. What's? Yeah. Acordémonos de pronunciar la S también, ¿verdad? What's she like? Y dice que she's 28 years old. Tiene 28 años. ¿Qué pregunta? What is your years old? How old? Is porque estoy hablando de ella, she. ¿Verdad? How old is? She, ¿verdad? Okay, oh, she's 28 years old. Miren lo que les acababa de preguntar, ¿verdad? Y para cómo se pregunta entonces, ¿cuántos años tiene? ¿Quién tiene más de un hijo acá? Solo, no, Carla, ¿verdad? Sí, yo tengo dos. También Reinaldo, vaya. Entonces ahí podría decir, how old are they? ¿Okay? ¿Cuántos años tienen ellos? Y diría entonces, puedo decir, oh, my daughter, si es su hija, entonces lo digo separado. Pero si fueran gemelos,
¿Ok? De un solo digo, ah, sus, su rana. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Está bien? Teacher, ¿está bien? Mi casa es de teja y hay algún animal. Permítanme, por favor. Andresito, ¿puede venir aquí? Que creo que es una pulga. Muchos no se van a echar. Chicos, porfa, vean los mensajes que les estoy mandando, porfa. Denme un momentito. Sorry. Ay, Dios mío. Ay, mi amor. Hola, Simba. Hola, Lucas, ¿estás sentándote en una torre? Mira, no tengo nada. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
Se le fue a jugar. Bájate. No, Lucas. No sé si la viste. A ver qué es donde poner. Sí, pero no la vi. En clase. Ahí creo que está mi madre. Aquí ve, aquí, no, 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 aquí. Ahí está, André. Sentate ahí, se ve. Mira. Está empañado, Karen. Está empañado los dos. Yo, un poco. Está dolor de vista. Aquí está, bien, mira, en esa teja, mira. Allí, mira, ya la vi. ¿Dónde, mira? Allí donde está volando la papalotita. Allí, mira. Allí, ve. Allí ve, ya la viste, se culebra. Una rana es. Ay, wow. Estoy en clase. Pues sí, pero. No sé, si quieres te pongo la silla. Es la rana, ¿eh? Es rana. Está bien, sí. Pues, es la cosa que para sacarla de ahí no va a poder. Lo que va a hacer es que va a esconder más el trato de la pena. Mira, pero sí, una ramita. Perfecto.
Sí, está en todo el mundo, sale bien. Está bien la culadita ahí, de bueno. En mala hora la has visto, pero si es una culebra, de León de Rano, de la tele estación, de la visita. Sí. Como solo le vi un pedacito. No, de no te vi. Está bueno, o sea, si hubiera ido culebra, obviamente lo hubiera visto, pero sí, es lo más claro que después, ¿verdad? Cabal estaba ahí, para mientras no le perturbe, no me sale bien. Pero es que tampoco la puedo contestar. Quédate un ratito aquí. Que ajá, termine la clase y ya no, no quiero dormir aquí. Necesito echarme ya si ya estaba por dormir. Bueno, ya estaba dormido en la mesa. Yeah, what is this? Or what is that? It is a frog. Es una rana. It is not a snake. All right. It's a little frog. Así que por lo menos. Okay. Eso es bueno en lo que cabe. Sí, but I am super, super nervous at this time. Sorry, guys. So we sent already the answers. Okay, we will continue. Okay, so the adjectives. Vamos a describir personalidades, appearance of people. Okay, everybody repeat. You will learn adjectives. ¿Qué es lo que hacen los adjectives? With your adjective on the screen. Describe, right? Describe personalities, appearance, okay? Personalidades, apariencias, right? And then, let's see. So, please repeat, guys, okay? Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's a little heavy. She's thin. She's thin. He's handsome. He's handsome. She's very pretty. She's very pretty. They're good looking. They're good looking. She's really friendly. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's quiet. She's serious. He's funny. She's serious. He's funny. She's shy. Shy. Now, what I would like for you to do is... Okay. So, tall. Tall. Repeat, guys. Tall. Tall, all right. Short. 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 A little short. Heavy. Poquito gordito. A little heavy. A little heavy. A little heavy. A little. No hay. A little. A little heavy. Okay, she's really friendly. Friendly. Really friendly. Friendly, okay. She's serious. She's serious. He's funny. He's funny. Funny. She's talkative. She's quiet. Callado. Quiet. Okay. Quiet. Shy. 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 Ajá, tímida. Okay, what else? Oh, good looking. Son guapos. They are good looking. Good looking. Good looking. They're good looking. Okay. Delgado. Thin. Vamos. Thin. Thin. Okay, por eso a veces les digo, pronuncien siempre los sonidos al final, porque si, por ejemplo, digo pensar, digo think, la K. Y si no, pues thin, delgado. Okay, delgado. O delgada. Okay. What else?
something. Okay, así que quiero escucharlos a ustedes, porfa. Carla, tell me. Vamos a leer los adjetivos, okay? We are going to read the adjectives. Carla. He's funny. Okay. She's serious. Very good. Yeah, se lo voy a ir mostrando y usted me va diciendo. Okay, so, number this. He's really tall. He's really tall, all right. He's short. Short, all right. She's thin. Thin. La TH, okay? She's thin. 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 Ajá. Next. He is handsome. Handsome, okay. She's very pretty. Pretty, okay. He's quiet. Quiet. She's quiet. En el callado y la hablantina. Ajá. She's... She's talkative. 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 Así como el verbo hablar se dice talk, no se pronuncia talk, la L, ¿verdad? Talkative. Ni para walk, de caminar, ¿verdad? Entonces aquí es talkative. Talkative. Okay. Okay. No veo la flechita. Acá. She's shy. She's shy. Okay. He's funny. And she's? She's serious. Okay. They're, or they are, they're? They are good looking. All right. And she's really? She's really friendly. Muy bien. Así se fijan, no se dice friend, se dice friend. Igual friendly. Friendly. Y, poquito pesado, poquito gordo. She's a little heavy. Yeah, okay. Vamos a ver, ¿quién más lo quiere decir? Glenda. He's really tall. Mm-hmm. He's short. Mm-hmm. She's a thing. 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 Sin la K. Thing. Ajá. He's... Handsome. Handsome. La M al final, ok. Handsome. Handsome. Good job. She's very... Pretty. Pretty, all right. They're... They are good looking. Ok. And... She's a little heavy. A little heavy. She's really friendly. Uh-huh. Todos los adjetivos se hacen con L-I, se transforman en adverbios, ¿verdad? Friendly, amigable, ¿ok? Amistoso. Por ejemplo, digo fast, perdón, digo quick, rápido, quickly, rápidamente. Todos L-I son básicamente adverbios, ¿ok? Y amable, ¿cómo se dice? Lovely. Kind. ¿Cómo? You can say gentle or you can say kind. Ahorita se los mando en el chat. Como clase, como what kind. ¿Qué tipo de música? What kind. Eso es amable. Say kind. 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 Okay. Nice. Let's see. Kind. What else? Mm. She's very pretty. She is? Give an example for each adjective. She is? Shy. Shy. And she is? Tall.
Talkative. Talkative. Excellent. 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 Seria. She's serious. Serious, okay. And the clown is he's funny. Funny, vea. Very good. A mí miedo me da ese pe... No lo veo chistoso, miedo. Me... Se ve feo, ¿verdad? Ok, solo me recuerda al It, al payaso, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. All right, so there are people who are very afraid of them, ¿verdad? Hay gente que le da miedo a los payasos. So sometimes, instead of being funny, en lugar de ser chistosos, they are scary, ¿verdad? Son como que dan miedo, abruman. Ok, anybody ¿cómo else? Se dice, esa película me da miedo. This movie scares me. Scare me. Freezes me. Ajá, como que me paraliza. Ajá. Scare, como asustado. Scary movie, como scary. Ajá, movie. Como scary. Bien. Con un lab dice, ¿de qué me quiere preguntar Glenda? ¿Eso era? Es sobre otro, sobre creo que dos o tres después de este. Después de este, ¿cuál corazón? Se lo mando en el chat la pregunta exacta para que lo okay. vea. Ok, ya, solo póngame la palabra. Ok. Lab, de laboratorio. In Dexter's Laboratory. Laboratory. Lo puedo decir lab, chiquito. O laboratory. Laboratory. Pero ahorita creo que no hemos contestado esa parte, ¿verdad? Ya la vamos a contestar. ¿Alguien más lo quiere leer, guys? Somebody else wants to practice those vocabulary? No? Vaya, entonces vamos a responder. No, let's check. Ahorita lo que me preguntaba Glenda, okay? Vamos a escucharlo y después ustedes me dicen la respuesta. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. What's the Two. Answer? Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. Wow. Who's the answer? That? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. 4. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. So, is serious y la otra friendly, ¿verdad? Friendly. Nice. ¿Cuál era la pregunta que tenía? Sería entonces de la parte del de la sección midterm, el examen. Yeah. Mm-hmm. Okay. Vaya, pero no hemos llegado todavía a esa, así que yo digo que nos esperemos para responderla. Despuésito, ¿ok? En la próxima clase la vamos a dejar así, ¿ok? Okay. Vamos, ¿alguien más quiere leer? Y si no, pues termino la clase, chicos. Yo sé que les debo minutitos, pero ¿no quieren participar?
Yo porque ya lo dije, no porque me gusta pronunciar. ¿Verdad que sí? Exacto. Si uno no se tira a hablar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hablar si no lo intentamos, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quién dijo miedo? Question. Yes. Heavy is similar in fluffy. 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 Mm-hmm. Como la señora Puff. Yeah. Ajá, eso es uh-huh. Fluffy. Fluffy en todo caso sería let me see, veamos aquí en el It's ¿cuál heavy. Sería la traducción? Fluffy. Fluffy. Esponjoso, algo así. Suave, peludo, uh-huh. Esponjoso, ajá. Pero también algunos lo ocupan como para con una persona gordita, como para decirle cariñito. Ok, si se fijan uh-huh. también ahí, ve, a little heavy. En lugar de decir fat, es gorda, ajá. ¿Verdad? Ajá. Porque como fat es grasa, ¿verdad? Entonces, uh-huh. por eso a veces es un poquito ofensivo, ¿verdad? Decir fat. A little heavy, así como por ejemplo, el teléfono es heavy. También puede hablar de las cosas pesadas, ¿verdad? Fluffy o ¿cuál sería la otra forma de decir? Suave. Y si yo le quiero decir soft. A mi hijo, te amo mi gordo o algo así. Fluffy. I love you, my fluffy boy. Podría decir. My fluffy boy. My fluffy son. My suena fluffy baby. Uh-huh. Okay. Any other question, guys? No. No more questions. Vaya, entonces, hasta acá nos quedamos, ¿verdad? Yo sé que les debo un poquito de más de minutitos, pero no quieren practicar. Yeah. Ahora, ¿de qué es lo que pregunta o les sugiere el teacher? ¿Ok? Les dice que o para practicar, así como estamos preguntando, hey, como me dice Carla, ¿cómo le puedo decir así a mi hijo? Entonces podría decir, oh, my son is a little heavy. Ya vino. My son, ¿ok? Y si no, y si quiero decir, por ejemplo, ¿a quién conocen ustedes que es bien alto? No sé si va a Edenilson lo veo bien alto. Edenilson is very tall. Is very tall, ¿ok? Si no es tan alto, pues solo digo tall. Y si no, pues digo very tall, ¿ok? Enana. Buena pregunta, fíjense, no me acuerdo cómo si, como enana. Enano. Como dwarf. Como ajá. Small. Así le digo a mi amiga. Enano, ese, ¿no? Ajá. Pero sí, small, small es ese, ¿ve? Dwarfed. Small. ¿Ok? Dwarf, veamos, dwarf, vamos a ver. Dwarf. 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 Enano, ok, pero si no decimos small, o digo también short, así, o small, de pequeño, como la talla small, ¿verdad? Uh-huh. Another question? No. Pregúnteme, ¿dónde está la rana? ¿Dónde está? Where? ¿Dónde? Where is the frog? Where is the frog? Okay, the frog is in the ceiling. Está en el techo. No se quiere ir. ¿Será una rana? ¿Cómo se dice? ¿Va a poder dormir ahora? No. Yo creo que me voy a ir de aquí para otro lado. I don't think I'll be able to sleep. Miren, voy a hablar del verbo to be otra vez, ¿ok?
Y con eso terminamos. Tenemos aquí, are you able? Eso significa, ¿puedes? Are you able to talk? ¿Estás, puedes hablar? Are you able to talk? ¿Ok? Poder, en lugar de decir, can you talk? Puedo decir, are you able? Si se fijan, porque el verbo to be es el que más ocupamos, ¿verdad? Are you able? Y en futuro, lo que me preguntaba Carla, will you, ocupamos con will, ¿ok? Will you be able to talk? Ya cuando ocupo will, ya el verbo no cambia, ¿ok? Ya si simplemente digo will be, ¿ok? Será, ¿ok? No, no, ya no voy a decir will is, will are, no, ¿vea? Ok, any other question, guys? Como dijo, que significaba are you able? Puedes. Puedes. Are you able? Are you able to talk? O sea, el verbo es este, ¿ve? El verbo es be able. Be. Be able. Entonces, I am able. You are able. He's able. Él puede. O él no puede. ¿Cómo lo dirían entonces? He's not able. No, he's not able, sin el be. Ya conjugo el verbo, ¿ok? Will, he is able. Él puede, ¿ok? O he can, ¿ok? Nosotros no podemos. We are not able. Acuérdense del verbo to be. Ok, muy bien, guys. Nos vemos entonces el día lunes, ¿verdad? Y ahí van a mandarles un recordatorio que lo más probable se reprograma la clase de ayer para el otro viernes, ¿verdad? Pero se los van a hacer saber a ustedes, ¿ok? Oficialmente. Nos vemos entonces el día lunes. Okay. See you on Monday. Take care and have a nice weekend. Feliz fin de, guys. Have a nice weekend. Bye bye. Bye bye. Gracias bye, por el bye. Tiempo, chicos. Perdón por quitarles más tiempo. Bye bye. Gracias.